Bueno, entrar y decir, uy, es que es el destino, digo, el destino dice que quiere que estés aquí en el directo. ¿Cómo la ves, hijo mío? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pepillo, ¿cómo vi? Y ahora sí, gente, sin más preámbulo, compartamos la pantalla. Oh my gosh, oh my gosh. Y aquí estamos, chicos, ya entrando al juego. Ahorita no escuchan el juego porque estaba muteado, pero ahora sí. Chicos, nuestro querido Leon vuelve a las andadas. ¿Será acaso hoy día el día que la Nico nos funé con la chancla por haber visto sticker de chicas en la pared? ¿Será el día en donde la Nico descubra que tenemos una doble vida siendo policía, sexy? ¿Qué? ¡La Nico está aquí! ¡Chicos! ¡Oculten todo! ¡Oculten las pruebas! ¡Oculten las imágenes, chicos! ¡La Nico va a golpear, chicos! ¡Ayuda, ayuda! Hola, no, Nico, estás hijo mío, necesitas polvos estelares. ¿Cómo que? Sorry, gente, que me acabo de atragantar con mi propia saliva, así de tryhard estoy el día de hoy, que ni siquiera puedo aguantar bien mi respiración. A ver, gente, ¿qué haremos el día de hoy? Pues lo que siempre hemos hecho, liar la parda en todos los juegos de historia. Porque para quien no me conozca, chicos, nosotros somos muy malos jugando juegos de historia porque no estamos acostumbrados a jugar a ellos. Y como acaban de escuchar ahorita, la Nico nos está acompañando un ratito. Ella está ahorita haciendo sus cositas, pero dijo, no importa, mi rey hermoso, precioso, yo sigo estando a su lado en todo momento. Y bueno, para quien no vio el capítulo anterior, en el capítulo anterior vimos por fin la mano del Némesis cuando agarró a un instructor, bueno, a un semi policía, porque en sí no era policía, que lo agarró de la cabeza y le reventó la cabeza contra la pared. Eso sí es tryhardeo duro y puro. Se me acabó el tiempo de combate. Uy, entonces quédate aquí, Diego, hijo mío, no te vayas a ningún lado, ya se acabó tu tiempo. Vámonos, chicos, vámonos. Para que no lo sepa, nos habíamos quedado en esta zona. Y en esta zona no me recuerdo qué había, a dónde se tenía que ir. Pero... ¡ah! Ya sé dónde tengo que ir, obviamente. Se tiene que ir al frente, presidente. Raviolento, el Némesis. Sí, raviolento. Por eso puse de título. Némesis nos vigila. Y este también. ¿No tengo tablas? No tengo tablas. No tengo tablas. A ver, aguanta, pobre de ti que me rompas la luna. ¿Tú sabes cuánto me ha gastado poner esa luna ahí? Me ha costado dinero. Ay, mira lo que... ah, eso ya lo habíamos roto en el capítulo anterior. Quiero ver si tengo tablitas y así la ponemos en la pared y ahí no destruye nada. ¿Qué me dice Diego? Diego nos dice, el King nos dice... ah, bueno, le responde a Diego. Ok, entendible, tenga un buen día. Tengo un buen día, no. Por lo visto no tenemos gente, no sé qué me pasó y estoy hablando de incoherencias. No tenemos tablas, así que vamos corriendo para que este nene nos atrape. ¡El cuello! ¡Uy, abajo, papucho! ¿Tú qué quieres? Hoy día vengo intenso. ¡No! ¡Uy, nada en toda la boca! ¡Para afuera! ¡Eso! Explota que me explotó. Otro que se está comiendo a su amigo. Señor agente, arrésteme pronto. Y gente, chicos, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior conseguimos esta bombilla? Esto es el destino. La toqué primero, pero el juego contó como si lo hubiera agarrado del otro. ¿Qué? Iba a conseguir una corona, pero me estafaron. LOL. Yo entendí otra cosa. No me hagan caso. ¿Y por qué no tengo la luz prendida? ¡Ah! ¡Un cuchillito! No, esto no. A ver. ¿Cómo me equipaba el cuchillo? Equipar. ¡Tangana! ¿Qué manera? ¿Cómo me vas a sorprender por la espalda? Eso no es de hombres. Aunque tú ya estás muerto, pero de todos modos... ¿Pero qué?
De todos modos, cuenta, cuenta como macho. Eso, ahora sí. No te levantes, puerco, que ya te destrocé la cabeza mil veces. ¿Qué malentendiste? Nada, no entendí, no malentendí nada. El Snake jugó todos los Resident Evil. Ah. Mierda. Ah, no sabía eso. ¿Y la Nico cómo así ni juega? ¿Cómo? No entendí. Ah, que no está jugando últimamente. Ah, no, es que la Nico últimamente está un poquito ocupadita con sus cositas. Y pues nos dijo que nosotros somos tan pros que podemos jugar sin ella. Pero de todo modo, gente, la extrañamos. La necesitamos. Y por eso la Nico siempre está a nuestro alrededor. ¿Y por qué tenía que venir por aquí? A ver, mente, haz un recordando, por favor, porque si no, no voy a saber para dónde me voy, para dónde vengo. A ver, ¿qué dice? Has obtenido componentes eléctricos. Encuentra la pieza de panel eléctrico. Ya encontré la pieza de panel eléctrico. Ah, ya, sí, ya me acordé. Ya me acordé de lo que tenía que hacer. Me tengo que ir para allá. Para allá, y si mal no recuerdo, que tengo una bóveda, ¿no? No, no tengo ninguna bóveda acá. ¿Somos competitivos? Sí, somos competitivos. Cuando yo vengo, el directo nunca está. Sí, eso es cierto, Elkin. ¿Cuál es? Eso es muy cierto. Más bien, chicos, ¿se acuerdan que todo esto era la parte de arriba? Y ya no estamos en el sótano, sino estamos en la superficie. ¿Me estás diciendo que el juego me está llevando a donde está mi policía en jefe? No, brother, no manches. Mi amigo va a estar muerto, ¿no? ¿Por qué me hacen venir aquí? No, esto es crueldad. ¿Cómo van a hacer que yo mire a mi sargento muertito? Mira, aquí están las pisadas. Aquí están las pisadas. Estas pisadas no estaban antes. ¿Agente? Marvin. Ay, Dios mío. Oh, no. Joder. Marvin, ya pasó a la mejor vida, chicos. Algún día me invitas al Fortnite y quiero enseñarte lo competitivo que soy. Dale, dale, Diego. Cuando tú quieras. Más bien, en esta ocasión no voy a llegar a matar a mi compañero. No sé, como que me agarré un poquito de cariño. Así que hagamos algo para que no nos mate. Ah, aparte de eso, tenemos la llave esta. Ah, oh, mira tú. Mira tú. Uy, uy. Atangana. Nueva zonita. ¡Ah! ¡Ay, también tengo esta manivela! Hoy tengo muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Poco tiempo para hacerlas. Si mal no me recuerdo, aquí está la bóveda que no llegué a abrir. No, esta es la bóveda que sí llegué a abrir. La bóveda que no llegué a abrir está arriba del todo. Pero no he venido aquí para esto. ¡Ay, ay, ay! ¡El chucho! ¡El chucho! ¡El chucho! ¡Ay! ¿Y cómo no me bajó la vida? Mira, mira, mira. Uy, qué goloso como me enseña su... A que lo matamos con pistolita. Goloso, goloso, ¿dónde te disparo? ¿Cabeza o nalga? ¿Cabeza o nalga? ¿Cabeza o nalga? ¿Cabeza, cabeza? Cabeza, chucho, cabeza. Sí, no te dé la vuelta, no te dé la vuelta. Que no te dé la vuelta, joven. Quiero dispararte tranquilamente. Eso, no te vayas, joven, no te vayas. Que no se vaya. Que es ahí quietecito. Quietecito. Que quiero darle en toda la mocha. Ojito, 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 ojito. Ojito. No te muevas, quédate ahí, quédate ahí. No, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué te vas? Te quiero matar sin que me hagas daño. Eso, date la vuelta, date la vuelta. Que no, que no. A ver, acá va a pasar. No, y me falló la bala, me voy a quedar aquí. Jelly es humilde. ¿Quién es Jelly? ¡Toma, toma, toma! Tengo solo 4 balas. Nos vemos en otro sin darle aquí, hermanito. Cuídate. Cuídate, y yo estoy esperando a que aquí el chucho se termine de quedar quieto. ¿Tienes el de Lazo Fast? No. Pero de que lo voy a tener, sí. Oye, ¿cuántas balas para que este chucho se muera? ¿Cuántas balas, hombre? ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto que te estoy disputando! ¡Quédate
¿Qué falta de respetación es esta que te estás moviendo? Eso. Última bala. El chucho no se muere. Se murió con la última bala. No me lo creo. No me lo creo. Un saludito para Diego. Hermoso ejemplar de la humanidad. Hola María, ¿cómo estás, manita? ¿Cómo estás, María? ¿Qué te cuenta, María? Hola, Jairo. Vinieron los hermanos. Los hermanos Cabrera a visitarme un ratito. Pero qué emoción. ¡Ay, mira cómo tiemblo! Hola, Dieguito. Uy, Diego, como que la María tiene mucho cariño contigo, ¿ah? ¿Eh? Ojito, cuidado con el Papu, que Papu es receloso. Mucha suerte, jugaré, bro. Interesante, interesante, María. Qué falta de respetación, María, no jugar con tu amigo. Qué falta de respetación. Abunda por aquí y... Ahora que me recuerdo, chicos, nosotros tenemos una foto que no hemos estrenado. A ver, espérate. Aquí hay una foto que tengo, que la tengo en la mano, obviamente, en la mano. ¿Qué recién es? Es el 3. Si quieres juegas, te unes, pides. Dale, dale, María. Dale, dale. Voy a apagar esto. Apago. Y ahora sí. Momento de hacer nuestras cosas raritas aquí con los videos. Taquilla P3. D. C. ¡No me lo creo! A ver. D, C, M. ¿Se acuerdan la taquilla que no podíamos abrir porque no teníamos la clave? ¡Oh! Esto sí es averiguar las cosas como son. D, C, M. A ver, P3. Tenemos que irnos al P3. Eso es una mala. Si le cambio un poquito la forma de decir P3, va a sonar súper raro. Bien cortito el stream, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan cortito? No. A ver, antes voy al mapa. Me voy a donde dice P3. ¿Y dónde dice P3? ¿Será planta 3? ¿Planta 3? No. Torre reloj. Sótano. Zona Stars. ¿Esto qué es? PC. Gato mecánico. Ah, mira, ahí es, aquí en la biblioteca es donde tenemos que ir. ¿Qué tenemos aquí? Caja fuerte. Ranura de manivela. Aquí también debemos ir. Salida de emergencia. Sala de arte. Ah, mira tú, y justo estamos cerca. Estamos cerca. A ver. Primero, grabo un ratito. Grabo. ¿Cuándo una Among Us? Yo puedo hablar por el chat de Among Us. Sí, eso es cierto. A ver. Creo que aquí arriba estaba esta taquilla. Creo que era aquí. No era aquí, ¿no? Era... No era aquí. Era en el otro lado. ¿Y aquí qué había? A ver, ¿aquí qué había? No, aquí están las duchas. Y... Ah, pero mira, para las duchas... Me voy para la biblioteca. O me estoy dando una vuelta absurda. Creo que no me estoy dando una vuelta absurda. Espero que no sea así. Porque si no... Es la vuelta más absurda que me he llegado a dar en mi vida. Aquí no era. Esta es la zona de cómputo. Aquí no es. Esta es la zona de cómputo, chicos. Espero que me esté dando mucha vuelta. Para orientarme soy muy malo. Muy malo. Rombo. ¿Tenemos rombo? ¡Ah! ¡Tenemos rombo! ¿Qué habrá detrás de la puerta número 1? Hola, Jesús. ¿Cómo estás, manito? ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Ah, pólvora! ¡Para eso! ¡Para eso me haces gastar una llave! ¿Qué tenemos aquí? A ver, no me digas que esto es para lo que yo creo que es. Esto. Luego, aquí. No. ¿Por qué no me deja? No. A ver, vamos a ver. A ver, ya, es aquí. Aquí. Luego. No. Ya, es
Aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. No, hijo de madre. Es aquí, luego allá y luego por acá y luego... a ver. Tenemos doble oportunidad. Aquí. No, qué manera. Entonces, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. No. A ver. Primero aquí. Luego aquí. Aquí, luego aquí. Luego aquí. No. Otra vez me confundo. Qué manera. Qué manera. NJ, concéntrate, por favor. Concéntrate. Ahora no es este. Entonces, ¿cuál es? Es este. Que no me lo creo. Es. No, no. Me confundí ya. Es primero aquí. Aquí, luego aquí, luego aquí. Luego aquí. Luego, ¿cuál era? ¿Era este? No. Es este. Esta. Hijo mío. Hijo mío. Aquí me voy a llamar toda la vida. Esto, luego. Aquí, luego aquí, luego aquí arriba, luego era este o el de la derecha. Creo que era este, ¿no? Por favor, que sea este. Por favor, que sea este. Era ese. ¿Qué me vas a dar? Dime, por favor. ¡Sí es el teclado! ¡Sí es el teclado! Uy, uy. Tenemos la tecla, gente, tenemos la tecla. Qué bueno, qué bueno que pasamos por aquí. Perdiéndonos, encontramos un buen sitio. Y aquí está esta zona donde podemos poner la manivela. O no se puede poner aquí. Se puede poner, ¿no? ¿Se puede poner? No, no se puede poner esto. Yo pensaba que sí, pero no. Ya tienen ya tenemos la W para completar el teclado. Sí. Tenemos la última para completar los teclados. A ver. Me había debería retroceder porque por retrocediendo encontraba más fácilmente esa zona. Pero estoy intentando irme a la zona esta donde tengo que usar esto. Y eso es. Primero tendría que irme a la armería. La armería. Depósito de seguridad está aquí. O sea, bajo. De frente y iba a estar. Luego tenemos una puerta de trébol. No, 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 no. Vamos un ratito porque ahí tenemos dos cosas que nos puede servir bastante, que son dos espacios extra. Así que vamos a apoyar. Sorry la gran la gran movida porque en serio me estoy dando una vuelta. Me estoy dando una vuelta. Ni medio normal. Si no me equivoco, si voy de aquí al frente y aquí estamos justito donde quería. Ponemos la tecla. Y ahora sí. Ahora sí. 203. 203. Para ti. Para ti. Para Ru. Para ti. Papá. Papori. ¿Qué? Para ti. Papori. Papá. Papori. Y ya me hiciste olvidar la tecla. ¿Cuál era? ¿301? ¿301? Sí, no. Es 203. 203. A ver. 203. Enter. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Dos espacios más para papá. Uy, uy, ya hemos completado la zona de espacios. Ahora sí ya no nos falta nada. A bien, quiero ver si acá no tengo ninguna casilla que falta abrir. Y sí, la 103 me falta abrir. Un cuchillito. Un cuchillito para señor Don Vargas. 103. Y ahora sí estamos armados hasta los dientes. Lo más probable es que me gaste más rápidamente el cuchillito, pero intentaremos que nos dure más. Doble cuchillo y ni uno es infinito. Super F. Te reto a que el chat. Te reto a que en el chat lo pegues. Que no tenga. En el chat pegues lo que tengo copiado. ¿Y qué tienes copiado? Pregúntale, ¿qué es lo que tienes copiado? Ya, de aquí, sala de operaciones. No. 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 A ver, segunda planta. Segunda planta. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es ranura de manivela. Ah, mira tú, que es a la derecha, no es a la izquierda. Es a la derecha. Ya. Salimos por donde entramos.
¿Qué es más rápido? Es un atajo. Por aquí es un atajo hacia nuestra zona secreta. Y sigo buscando dónde está el casillero. Gente, si alguien se acuerda dónde está el casillero, serían de mucha ayuda. Porque yo literal no me acuerdo. ¿Y dónde está nuestro compañero? Nuestro compañero no está, ¿no? Nuestro compañero no está donde lo dejamos. ¿O se habrá muerto? Yo no lo he matado. A mí necesito hacerme pólvora de munición. Ahí está mi compañero. ¡Hola, Marvin! A ver, entró por aquí. Es por aquí, ¿no? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Sala de espera. Sala de espera. Y acá tengo esta bóveda que aún no sé el código. ¡Uy, Diego! 103 días. Bien por ti. Felicidades, ¿eh? ¡Ah, más bien, gente! ¿Se han dado cuenta que ya hemos llegado a los 413 suscriptores? Gente, en serio, muchas gracias por estar aquí conmigo. Sé que a veces soy un poquito rarito y a veces digo incoherencias, pero se les agradece un montón que me aguanten todos los días. De corazón, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti que me estás viendo ahorita. Espero seguir disfrutando de tu hermosa presencia y que sigas disfrutando de los videitos. Aunque a veces son un poquito aburridos, pero intento que sean entretenidos. Ya. Chicos, tenemos nueva zona para explorar. ¿Qué significa esto? Va a haber más chuchos. Vamos a necesitar más balas. Vamos a necesitar un camión cisterna para acabar con todos los zombies. Y antes de irme, quiero ver si me he dejado algo por aquí. No, no. ¿Qué dice acá? Esta es la PC. Gato mecánico, no. Sala que no me dejó nada. ¿Dónde era la zona del casillero que me olvidé? No me acuerdo dónde era. ¿Qué es esto? Mapa de comisaría, no lo creo. Puerta electrónica. Garaje. Lector de tarjeta. ¿Cómo me iba al garaje? ¿Cómo me iba al garaje? Ah, ya me acuerdo cómo me iba al garaje. Tenía que ir por el medio. Pero sigamos con esto. Ojito. Ojito, miren que tenemos aquí. Un coleccionable. ¡Atácala con el Foxy! ¿Foxy? Ahí está. Puerta. Aquí. Sonidos extraños en segundo piso. Y acá tenemos... tenemos una puerta aquí extraña. No hay nada por alrededor. No podemos entrar porque necesitamos la llave. ¿Por qué no haces granadas con la pólvora? Porque voy a necesitar la pólvora para hacer mi munición. Porque como ves, estoy escaso de munición. A ver, tengo dos opciones. Ir abajo. O ir arriba. A ver. De ti, Mari. De do, pingüe. Púcala, mácala, ella. Fu, yo no fui. Fue tete. Túcala, mácala, ella. Fu, ya. El destino lo dijo hacia arriba. Y hacia arriba iremos. Según la lógica de Da Vinci, deberíamos avanzar hacia la superficie extrema. Sí, sí. Ojito, tablas. Oye, se me hace raro no encontrar ningún zombie. Esto está más raro. Esto está más raro. ¿Y esto se puede abrir? Granada cegadora. Tenemos otra vez tres. Ah, munición de pistola. Ah, me sirve, me sirve. Voy a recargar la pistola porque no tengo balas. ¿Qué más tenemos por aquí? No tenemos nada más, ¿no? Tenemos dos puertas. Ah, otra vez. ¿Por qué me hacen elegir? No entiendo. A ver, de ti, Mari. De doping, we. Tú que la máquina, ella fue. Yo no fui. Fue tete. Tú que la máquina, ella fue. Esta. Hola, Iván. ¿Cómo estás, manito? Muchas gracias por tu me gusta, brother. ¿Qué te cuento, my friend? ¿Yo te cuento? ¿Qué no te cuento? ¿Chucho? ¿Chucho? ¿Eres tú?
Señor Jesús, dime que eres tú. Ah, es un zombie. Yo pensaba que era un chucho. Ay, Dios mío. En serio, mi mente ya está traumada con los chuchos que nos ha tocado. A ver. Ahí hay una puerta. Y esa puerta no la podemos abrir porque esto necesita una llave. Así que obviamente no voy a ir a por allá donde están los zombies. Y no me voy a estar la munición. Y este de aquí me lo puedo agarrar. Engranaje grande. No sé para qué sirve, pero no tengo espacio para llevármela. Descartamos las llaves. La llave no nos sirve ya. Aunque quisiera guardarlas. Ya, la descartamos. La descartamos ya para que ya no el disco duro de cosas inservibles. Ya. Estamos libres. Tenemos tres espacios más. A ver. Agarramos ahora sí esto. Que ocupan dos espacios. Mira tú. Mira tú qué exquisito el juego. Exquisito, exquisito. Somos 8. ¿Cómo que 8? Quien no arriesga no gana. Ve a ver si está abierta la puerta. No, no está abierta porque necesito una llave, necesariamente. Pero lo que sí me da curiosidad es saber si hay alguna munición por ahí. Pero no quiero ir porque no tengo municiones. Si me aparece un chucho, no voy a poder. Me voy. Está cerrada la puerta. Está cerrada la puerta. Ay, no. Voy a ir. Para ver qué hay. Hijo mío. Vente aquí. Ve aquí, señor Jesús. Ve aquí. Que te voy a enseñar algo muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¡Ay, Dios mío! Que no eran dos. Eran tres. Y donde caben tres, caben dos. ¡Cuidado que nos agarran! Cuidado que nos agarran. A ver. Señor, no golpee la puerta. Es de mala educación golpear la puerta. Que no. Qué manera. Qué mal educados son. Si mueve la puerta de la izquierda. Pues salí afuera. Salí afuera. Ahora sí, ya no tengo escapatoria, ¿no? Por favor, dime que no van a golpear la puerta. Ah, mira, puedo bajar. Pues bajo, bajo. ¡Adiosito! No me logró. Qué manera de liar la parda, Liam. Ahora te quedaste sin escalera para subir. Qué inteligencia la tuya. Y ahorita te caen los dos zombies que te están acorralando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agua. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Alguien me explica? Ah, para lavarme. Mira, mira, mira cómo lavo. ¡Uy! Necesito una ducha. Necesito una ducha. Tengo que poner algo aquí. No puedo poner nada, ¿no? No, no, no puedo poner nada. O sí, no, no puedo poner nada, chicos. Aunque intento una vez más, a ver qué pedo. Donde caben dos, caben tres. No, no, aquí no pasa nada. Es solo interactuar para que se vea eso bonito. ¿Y esta puerta está abierta? Sí, otro de estos. Y no hay manera para grabar la partida. Ahora sí tengo un problema. ¿Qué hago si tengo tres plantitas sanadoras? ¿Qué hago si tengo tres plantitas sanadoras? Necesito una zona para guardar. Yo me estoy dejando una plantita sanadora. ¿Estoy bien de vida? Sí, estoy bien de vida. Y hola, Joyce Mendez, brother, muchas gracias por tu me gusta. Si es persona, espero que estén divirtiendo. Muchas gracias, gente, a todos los que están viéndome ahorita. Se les agradece un montón. Espero disfruten del juego.
Una vez cuando tenía 10 años, el maestro nos dejó una tarea que era hablar sobre el bullying, y cuando el maestro leyó la mía, le encantó y lo leyó en frente de toda la clase. Lo que no sabe es que lo saqué de la Rosa de Guadalupe. esa historia que yo recuerdo. Yo sé, José, hace de casualidad. A ver. A ver. Yo por esa puerta no voy a ir, obviamente. No soy loco. Ah, mira tú. Dos hierbitas. Dos hierbabuenas. Si combino esto con esto, ¿qué me sale? Hierba mixta. También hierba mixta. Y esta hierba también la convierte en hierba mixta, ¿no? Otra hierba mixta. ¿Juega Fortnite? No. Hoy día no. Hoy día no toca Fortnite. Mañana toca Fortnite. Esa es la palanca que yo necesito. No vaya a salir la puerta. ¿En qué momento? Y no tengo balas. Véngase aquí, señores. Véngase, señores. Tranquilitos, yo tengo toda la paciencia del mundo. No sé, yo sé. Estoy rico. Tú quieres un poquito de mi carne. Yo también. A mí me encanta mi carne, pero solo porque tú la quieres no te la voy a dar. Esta carne ya tiene propietaria. Se llama Nico. Que no, señora, que no. No le voy a dar parte de mi carne. ¿No era Rock Lee mañana? Entonces mañana Rock Lee, pasó mañana Fortnite. ¿Cuándo juegas una partida de Mario Kart Double X? No sabría decirte, hijo mío. Vénganse. Que quiero regalarles un poquito de mi carne. Vénganse. Venga. Suba, joven. Ah, que se le da la vuelta. ¡Atángala! Suba, señora. Señora. Ojito, que yo encontré un bug. Toma. La Nico me golpearía por lo que estoy haciendo ahorita. ¡Qué manera! Ojalá se quede ahí, señora. Necesito mi cuchillo. Cuchillo de repuesto. Cuchillo de repuesto. Oh, y me gasto el otro cuchillo de repuesto. Es que soy inteligente. Ahora sí, señora. Para abajo. Quiero mis cuchillos. Primer cuchillo, segundo cuchillo, y ya están rotos los dos cuchillos. Qué manera. Yo liando la parda, intentando optimizar al máximo, pero la lío en el último segundo. Véngase aquí, joven. Véngase aquí, que no quiero gastar una bala contigo. Véngase, despacito y con buena letra. Hola, Sebastián Zambrano, ¿cómo estás, manito? Yo te recuerdo de ayer. Recuérdame, y señora, ¿por qué se levanta, señora? Si me acabo de meter una bala en toda la cabeza. Qué manera. Aquí vamos a estar media hora, chicos. Y lo más conveniente creo que va a ser dispararles en toda la cara. Creo que sí. A ver, señora. Señor, no se mueva. Mierda. Ahí. Y me gasto doble bala. ¡Cuchito! A ver, olvide. Hagan como que no vieron lo que acaban de ver. Por favor, no se haga así. La acabo de liar, pero no la. Hagan como que no lo vieron. Borren cassette. ¡Qué manera! Yo intentando optimizar. Dos doritos después. Gasto una granada. Gasto todas mis municiones de pistola. Gasto mi vida. Y bueno, al menos tenemos esto. Que si no me recuerdo, como esto lo hemos puesto para el L, entonces arriba va puesto para el R. Y aquí tenemos una puerta abierta. Por favor, dime que no hay más zombies aquí. Por lo visto, ¿no? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Munición! Combinamos. Bala de pistola. Juntamos. Ahí está. Bala. ¡Oh!
Y guardamos, chicos, por supuesto que guardamos. Gente, una vez más, a los 8 que están aquí, muchas gracias a todos, en serio. Me siento feliz que a ustedes les guste o se diviertan con lo que yo me divierto jugando. Hoy día es el día de mi buena suerte. Hoy día es el día de mi buena suerte. ¿Qué manera? ¿Qué manera? A ver, dejamos cosas. Uy, no. Una vez más, gracias a todos, chicos. De corazón, gracias. Espero que sean divertidos. Y si tienen alguna sugerencia de cómo puedo mejorar los directos, más que bienvenidos sus comentarios, chicos. Más que bienvenidos. A ver, ¿qué iba a hacer? Ah, ya. ¿Iba a dejar esta tuerca o me la llevo? Me la llevo, la dejo, me la llevo, la dejo. Esto cojo. Porque por algo necesito esta joya. No sé para qué, pero por algo la necesito. A ver, salimos. Vámonos de frente al lugar que nos ha acontecido el acontecimiento. Oye, recuerden que pueden seguirme en gaming. Uy, Diego. Estás que ardes, nene, que ardes. Y para esto quería que yo apagara el incendio. Mira tú. Mira tú lo que acabo de encontrar aquí. ¿Por qué no me lo coge? Allá. Balitas de pistola. Y aquí. Tenía esto, ¿verdad? Tenía esto. Un ratito voy a dejarlo, chicos. Sorry, sorry. Sorry, pero no quiero tener nada en mi mano. Pues como ven, no tenemos tanto espacio. Pensaban que eran sí. ¿Qué? ¿Qué pedo, tío? ¿Cómo vas a pensar eso en este juego tan bonito? Hasta el momento no hemos visto nada malo, nada que nos incida a hacer cosas malas. Excepto esa de las fotos de las chicas. Pero esa la Nico no la sabe, por favor. Ah, como que no han escuchado eso. Háganse la Lo autosilenciación. escuché, ¡Oh! lo escuché. Chicos, ayuda. Hoy día no. Para mañana me van a ver con un ojo moreteado, aunque no me van a ver porque no. Ay, qué mala, nunca le había pegado, viste, que me A ver, mi reina, diferencias. usted me chancó la cabeza contra la silla, así que podemos esperar muchas ¿Cuándo? cosas de ¿Qué usted. está ocurriendo? La caja tenía forma de eso. ¿Qué eso? ¿De bomba? Nico apareció de la nada, sí. Eso parece. A Nico asustándonos cuando no debe. Chicos, hoy día me van a matar. Hoy día duermo en el sofá. ¡No! ¡No! Eso me pasa por el hablador. Eso me pasa por el hablador. ¿Y por qué? Ah, ya sé por qué apagué esto. Porque así yo puedo cruzar por aquí. ¡No! ¡No! No ¡No! puedo creer. ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Señora! ¡Ayuda! ¡Señora! 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 ¡Ay! ¡El Enderman! ¡El Enderman! ¿Cómo quieren que vaya contra este mes? Y este te le afecta las balas. Y falló todas las balas. No creo que entre aquí. No creo que vaya a entrar aquí. No, parece que no va a entrar aquí. Pero tenemos un problema, gente. Solo tenemos 16 balas de pistola. Y 4 balas de escopeta. Bueno, 3. Y el hombre se está yendo al frente. Señor, no se vaya. Señor raptaniños, no se vaya. ¿Por qué se queda detenido ahora? ¿Otra vez te vas a meter en el mismo sitio? No manches, güey. ¿Por qué te metes en el mismo sitio? No seas maldito. ¿Por qué es así? Puedes dejar tu like en el... Uy, uy, Diego. Estás haciendo méritos para la moderación. A ver, este hombre ya se fue.
supongo que no va a venir otra vez, ¿no? O me va a seguir hasta que lo mate. ¿Qué manera? Está ahí, está ahí, está ahí. Ayuda. Curso. Cruza. Y tengo que irme a esta puerta. Puerta de corazones. Ay, no manches. No manches, me tengo que... Necesariamente tengo que entrar por aquí. Porque me hacen entrar por donde está Nemesis. A ver. Izquierda. Nemesis es mi castigador. ¿Cómo? Y aquí es abajo, ¿no? Es mi reencarnación malvada. ¿Abajo? Y al frente, uy, 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 uy. Ah, no es la llave de corazón, es la llave de trébol. ¿Y qué hago bajando aquí cuando está el meme si no es la llave de trébol? ¡Qué manera! Ah, no, mira, acá hay una de llave de trébol. Esto está mal que digamos, ¿eh? ¿Quién es el meme que estaba persiguiéndote? Es meme, brother. Oye, qué pose más sensual, policía. ¿Acaso me quiere decir algo? Ojito, ojito con el policía. Qué pose más. Como que me está incentivando a que lo mate, que le diga un lapazo, un balazo en toda la cara. ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver, 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 a ver. ¿Cómo es que una medalla se vuelve un UCB? Pues, ¿qué medalla? ¿Qué clase de medallas tenían los policías? Ultra modernas. ¿Cuántos de cuántos gigas será esta memoria UCB? Chicos, ¿saben lo que significa esto, no? Computadoras. ¿Por qué computadoras? ¿Por qué computadoras? Vale, pistola. Guardamos. Guardamos, cargamos. ¿Hay algo más que me interesa aquí? ¿Puedo poner algo aquí? No, no puedo poner nada. Veamos todos los rincones. No nos olvidó, me acabo de asustar con mi propio reflejo, chicos, me acabo de asustar con mi propio... Chicos, estoy escuchando lo que yo estoy escuchando. Estoy escuchando los pasos de memes, es lo que no juego. ¿No te atreves a salir de ahí, memes? Y no quiero un susto. Si quieres, llévate al policía. No me lleves a mí. Al policía. Mira que acá está seduciendo a la gente. Antojando a las chicas. A ver, el Mémesis está a mi derecha. Así que salgo. ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo caí! ¡Ah! ¡Ah! Mira tú. ¿Qué es esto? Pólvora. Me meto. ¡Éntrale! ¡Éntrale! Ya está roto mi cuchillito. Está roto mi cuchillito. Policía. ¿Pero qué? Corremos. Nos vamos, chicos, nos vamos antes que venga el Mémesis. Corro. Mémesis, por favor, no me asuste, no seas así. No seas así, Mémesis. ¿Por qué me asusta? ¿Por qué suena esa musiquita aterradora? Corazoncito. Corremos. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo escucho detrás de mí! ¡Lo escucho detrás de mí! ¡Ayuda! ¡Ahí va! ¡Ahí va!
Aquí viendo el mejor estilo. Uy, Sebastián, muchas gracias. Y una mordida más y muere. No, 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 una mordida, no. Estoy en atención. Que con tres mordidas resisto. Porque somos león. El león resiste como un tigre. ¿Por qué un tigre? Porque no es león. Es tigrillón. Tigrillón. A ver. ¿Dónde más había para usar este trébol? Mira, mira tú, mira, mira. Aquí es lo que tenemos y también tenemos que irnos a la sala de cómputo. A ver, puedo irme si quiero por aquí. A ver, no vamos a ir de frente. No vamos a darnos de... Hola, Marvin. Adiós, Marvin. Que tengas un bonito día. Me voy. Escúpete de mano, hermano. Otro chucho de estos me bota. Por favor, no me digas que Marvin va a venir aquí. Marvin, señor Barvin, por favor, por lo que más quieran, no vengas aquí. ¿Por qué vienes aquí, Marvin? No lo quiero matar, Marvin. No lo quiero matar. Entiéndame. Yo tengo buenas intenciones con usted. Véngase, véngase. Véngase, Marvin. Véngase conmigo, que lo voy a enviar a un lugar seguro. Véngase, véngase. ¡Marvin! ¡Apure! ¡Que no tengo todo el día del mundo! Sobe, estoy escuchando al... Estoy escuchando al Mémesis. Estoy escuchando al Mémesis, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué manera! ¡Qué manera! A ver, señor, usted, señor de saco. A mí no me viene con esas. Yo tengo todo lo de ganar. No sé usted. Marvin, por lo visto, parece que usted y yo vamos a tener una linda conversación. Mémesis, venga hasta aquí, venga hasta aquí. Venga, corre, corra. Corra, corra. Atrapa niños. Adiosito. Y acá está a nuestro querido amigo Marvin. Que no nos quiere dar la bienvenida. Vámonos, corre, corre, corre. Sí o sí vamos a tener que entrar a pesar de que esté el chucho aquí. A pesar que esté el chucho, vamos a tener que entrar, chicos. Ya no está el chucho. ¿Dónde está el chucho? Puerta de trébol. Puerta de trébol. Entramos, entramos, entro de una vez. Entro de una vez. Ahí está. ¿Esto qué es? Más pólvora. Pólvora para escopeta. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Hay algo aquí? Aún no hemos descubierto nada. Cuidado, cuidado con Mémesis. Cuidado con Mémesis. ¡Oh! La palanca. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y esta llave ya no la necesitamos. Llave usada. Y ahora el Mémesis va a entrar aquí, obviamente. Le vamos a hacer la envolvente y nos vamos. Véngase, Mémesis, véngase, Señor Jesús. Adiosito. La librería, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la librería? Ay, Dios mío, son todos los zombies. A cada rato. ¡Ayuda! 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 Hay un feo zombie que me está persiguiendo. ¡Ayuda! Yo corro hasta que encuentre el lugar seguro. Aquí no. Aquí sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No me creo. ¡Ay, Dios mío! No te muevas. Ah, estoy muerto. Estoy muerto. No me lo creo. No me lo creo. ¡Qué manera! No apareciste en un lugar chucho. Pero donde menos te espero es donde apareces. Eres una aliada para mi corazoncito. ¿Y ahora dónde vamos a respawnear? ¿Dónde respawneamos? ¿Qué es esto? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo lo que me está diciendo. ¿Es en serio? ¿Tenemos que volvernos a irnos a la sala de espera? Uy, uy, uy. ¿O no entro a esta sala? Sí, sí, entro aquí, sí, entro aquí. No me lo creo. Sí, chicos. Por lo visto, vamos a tener que esperar desde cero. A ver, No chucho. puedo creer. Véngase aquí. Desde aquí atrapa niños, atrapa sueños, atrapa todo. Eso me pasa por no curarme. Me dijo mi mamá que tenga cuidado con los señores con saco.
Y usted es el señor de saco más feo que he visto en la vida. Ay, sí, todo que no tiene. Mira, mira, mira cómo le hacemos la evasión. Le hacemos la evasión, chicos, le hacemos la evasión. ¿Puedo salir por aquí? No, no puedo salir por aquí. Corramos, gente, corramos, corramos, corramos. Corramos, corramos, corramos. Derecha, derecha. De frente, abajo. De frente, abajo. De frente, abajo. Ojito, sí, de frente abajo, porque aún no tenemos la manivela, aunque... Trébol, sí, sí, hay un trébol abajo, sí, sí, hay un trébol abajo. Sorry, gente, debí grabarla antes. Sí, lo sé, debí haberla grabado antes. Pero vamos a hacerlo un poquito más rápido, porque ya sabemos por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que evitar al Memesis. A ver, usamos esto. Sacamos la llave y aquí aparece el zombie sexy, que tiene aquí una munición de pistola, bueno, pólvora. Y aquí no había nada más, ¿no? Ah, no, había esto. Que aquí esto lo abríamos con esto. Teníamos aquí adentro la UCB de los Stars. Venimos aquí. Y aquí tenemos más pólvora. Bueno, más munición de pistola. Tenemos esto por aquí, esto por allá. Nos vamos. Corremos porque ahorita va a venir el Memesis. Obviamente tengo medio. Tengo medio. Tengo medio. Qué manera. Oh, me había olvidado de este puerco. Me había olvidado de este puerco. Me había olvidado de este puerco. Y Memesis está viniendo. Corre, 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 corre. Y acá había una taquilla, ¿verdad? Casi me olvido de la taquilla. A ver, tenemos polvo de calidad. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Estamos fregadísimos. Y no me di cuenta que había esto. ¡Oh! ¡No me lo creo! Esta es la llave. La llave para la bóveda. Estoy muerto, ¿no? Estoy muerto, ¿no? No, se va. Se va. Se va. Se va, se va y se fue. Se fue, chicos, se fue. Oye, este juego me está dando más susto que cualquier otro juego. Ni de Walking Dead me ha dado sustos así. Estoy escuchando al chucho que está... Otra vez viene. Ya, hijo mío. ¿Por qué no deja de molestar? Que quiero tener la linda vida. Es como que esta zona no quiere venir, chucho. Así que se puede decir que cualquier cosa, venimos para atrás y nos quedamos aquí. Ahora sí voy a quedar un ratito aquí, gente. Voy a esperar a que mi corazoncito le baje las revoluciones, porque si no, vamos a morir otra vez. Ahora sí, supongo... Ah, si hago así... No me escuchará. Corremos. Aunque indirectamente el Memesis me hizo una puerta más rápida. Indirectamente el Memesis me hizo una puerta más rápida, gente. ¿Lol? Y la pregunta es, ¿cómo el Memesis se metió por ahí? Si él estaba arriba mío. Misterios, misteriosamente misteriosos. Y el Memesis está a mi izquierda, está a mi izquierda. Ahí te va a venir por mí. Voy. Me voy, pero si antes abrí esta bóveda. A ver. A ver, 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 a ver. Última esta, a ver, a ver. Hay un trozo. Quiero ver. Es 6 izquierda, 2 derecha, 11. A ver, lo voy a apuntar porque me voy a olvidar. 6 izquierda, 2 derecha, 11 izquierda. Ok, ok. ¿Qué habrá detrás de esta bóveda? A ver, digo, ¿qué es la puerta? A ver, 6 izquierda, 2 derecha, izquierda 11.
¿Es eso? Freno de boquilla. Matilda. Combinar. Oye, en serio, esta pistola está más rara, hermano. La pistola más rara del mundo. La pistola más rara del mundo. Que si bien tiene una manilla para escopeta, que si bien tiene un silenciador que no parece silenciador. A ver, quiero un bolillo. ¿Qué es un bolillo en tu país? ¿Aquí un bolillo? Te fijo una bola de estambre, o eso creo. ¿Puedo cerrar acá? No, no puedo cerrar. Adiós, Marvin. No quiero saber nada de ti. No te quiero matar. Y antes de hacer algo más... Tonto de mí si no lo guarda. Vamos, chicos, que sí se puede. Sí se puede. A ver, dejamos las cosas importantes. Por ejemplo... No, no quiero dejar nada. No quiero dejar nada porque todo es importantísimo. A ver, me voy. ¿No sabes qué es un bolillo? No. ¿Bolillo de arroz? ¿A eso te refieres? Y acá está el chucho, ¿verdad? Aquí está el chucho. Y ya se fue. ¿Ya te fuiste, no, chucho? Sí, se fue, efectivamente. ¿Conocen el pan? Sí, yo conozco el pan. Obviamente que conozco el pan. Ahora tenemos doble de esto. Si esto combinamos con lo otro, se forma... No me lo creo. Yo pensaba que esto se formaba bala de escopeta, pero era uno de calidad. A ver, a ver, a ver, que ya me olvidó incluso de hacer... ¿Dónde está esto? Ay, no me lo creo. Era uno de pólvora más uno de calidad. He gastado tontamente uno de pólvora. Y aquí tenemos esta llave. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahora sí, esta es la mejor guardada que hemos hecho hasta el momento. Ahora sí, tenemos que tener cuidado por aquí porque por aquí está el chucho. Le digo chucho por lo directo de Vegetita. Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el chucho? No me creo que acá esté Némesis. ¿Es en serio? ¿Aquí está Némesis? Que Némesis, tú por dónde entras y por dónde sales, porque te acabas de teletransportar. Yo te había dejado al lado contrario. Hola, Aiza, ¿cómo estás, manito? Señor Face me avisó bien pronto. Oye, sí, ¿no? Apenas iniciamos directo te avisó. No sé si entrar porque aquí está Némesis. Y a la vez está el chucho. Oye, en serio, este meme sí que me agarra de unos miedos. Ay, brother. Ya, ¿qué somos, leones? Y aquí está Chucho. Uy, uy. Cuidado con Némesis. Cuidado con Némesis. Y lo escucho. A Némesis lo escucho por la derecha y por la izquierda lo escucho al chucho. ¡Qué manera! ¿Llevas una hora en esta misión? Sí, en esta misión llevamos una hora. Porque tengo miedo al Némesis. No me creo.
Creo que es aquí. ¡Ay, Dios mío! Ya la fregué. No, ya la fregué. ¡Cuchillo! ¡Y corre, le tira el blanco! ¡Corre, corre, 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 Sígueme, señor acosador. Literal, este es un acosador, chicos. ¿Cuál es el boss que más te ha costado enfrentar? No sé, creo que este. Este es el más intenso hasta el momento. No, Marvin. No, Marvin. Aléjate, Marvin. No me deja guardar. No me deja guardar. A ver, vamos por partes. Tenemos esto. Que tengo que irme a la sala, a la oficina. Y para irme a la oficina tengo que subir las escaleras. Y para subirme a las escaleras tengo que irme a la biblioteca. Y de para irme a la biblioteca tengo que irme a la oficina. Y para irme a la oficina me tengo que dar una un vueltón. O me puedo ir por aquí a la izquierda. Ah, no, no es por aquí. No es por aquí, es por arriba. Ya subimos, gente, subimos a la izquierda. Subimos a la izquierda. Señor acosador, ya no me siga, por favor. Tengo hijos a quien alimentar. Se llama Manchas. Ahora sí. Ahora sí. Esto sí va según la letra. A ver. Uy, uy, uy. Por favor, señor Mémesis, no venga a fastidiarme este momento épico. Señor Mémesis, es usted bien pillo. Pillo es usted, señor Mémesis. Pillo. Pero yo soy más pillo que usted. Mira que no me atrapa. Que no puede subir. Que no puede subir. Uy, pobrecito. No puede subir el nene. ¡Ah! ¡Sí puede subir! ¡Sí puede subir! Yo pensando que no puede subir. Hay algo que este hombre no puede hacer. Me voy. Adiosito, bebé, sí, que tenga bonito día. Dejen de ponerme esta cancioncita que me da cosas. Hola, Marco, ¿cómo estás? Marco Antonio López. Me gusta tu nombre. Ah, me necesito vida. Falta para que venga. Subimos. ¿Por qué no lo mata? Porque no se le mata. Es inmortal. Ha visto las balas que le he pegado. Y no, se ha inmortado el hombre. No logró. Estoy encerrado. Corre, 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 corre. Necesito mover uno más de esos y ya está. Muevo uno más de esos y la tengo dominada. Y vamos a una siguiente zona, chicos. Ojito con la siguiente zona. Señor Mémesis. Sé que soy guapo, en serio se lo juro, yo lo sé. Yo sé que soy guapo, mi mamá me lo dice todos los días. Adiós, 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 adiós. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde estoy? No me lo creo. ¿Es en serio? Ah, no, 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 no. Yo pensaba que era la misma zona, pero no es la misma zona. Es una zona. Es una zona distinta. Es una zona distinta. Tengo al Mémesis de espalda. No puedo pelear aquí. Quieto, Nerón, quieto. Por si acaso. Sí, por si acaso. A ver, vamos por partes. Vamos por partes, me estoy yendo a una zona que desconozco. Sin antes haber ido a la zona de cómputo. Aparte de que nunca lo matamos en todos los residentes. Eso es cierto. ¿Eso es en serio? ¿Es en serio? ¿Con eso también vamos a jugar? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira tú!
Por eso es bueno llevar siempre las cosas, chicos. Oye, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no engrana? ¿Por qué no engrana? Es que eres pillo, hijo mío, ¿no ves que está igualito? Qué manera. Adiós. No quiero saber nada de usted, señor agente del Ministerio Público. Esta zona me es conocida. ¿No? Ah, sí. Conozco esta zona. Pero tengo un problema. Estoy encerrado. ¿Está el Memesis? Voy a examinar esto. Espérense, chicos. Voy a examinar esto. No voy a hacer que tenga algo que yo no le he dado clic. No, por lo visto no. Está bien. Es muy grande, me dice. Sí, es muy grande. Sí, eso es verdad, pero está chida la película. De Resident Evil, sí, obviamente. Todas las películas de Resident Evil están chidas. ¿Qué dice acá? Plan de reparaciones. Lugar, torre del reloj del oeste de la comisaría. Debido al valor cultural de la campana, he llamado a un especialista para repararla. Revisaremos los detalles cuando lleguen, pero mientras tomaré medidas para asegurarla, ya que el yudo amenaza con romperse. Esto no. Ah, era aquí. Era aquí. Mira, mira, aquí sí es. Aquí sí es. Ojito, ojito, ojito. Uy, Marco, bro, bienvenido a la familia. Me llevo esto. Me lo llevo. Señor Memesis. Y ahora esto. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa veo? Una cosita. ¿Qué cosa es? Teque. ¿Por dónde subo? ¿Por aquí? Ah, por aquí se sube. Campanita bonita. Quiero un poquito de tus cositas. ¿Y aquí qué? Este es un puzzle. Este es un puzzle recontra fácil. ¿Y aquí qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bajamos para que la campana caiga. Supongo. Bajamos, la campana cae. Y ya está. Ponemos este aquí. ¿Hizo algo? A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya no tengo que ponerla. Algo está haciendo eso, no sé qué cosa, pero algo está haciendo. Ah, ya. No, 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 no. Voy a necesitar otra de estas para que una de esas mueva aquí arriba. Bienvenido, espero disfruten los. Ah, espero disfruten los streams. También puedes seguirnos en mis redes sociales. TikTok, GamingNJ. Uy, muchas gracias, manito. No lo puedo agarrar, gente, no lo puedo agarrar. No vale, injusticia, tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿Y puedo poner esto aquí? ¡Oh! Ve. Ve, chico, esa nota. Pero bueno. Claro. ¿Cómo no? Y hace que suene la campana y para que venga todo el hombre, ¿no? Otro cupo. ¡Oh! Espero no tener que hacer un informe de esto. ¿Se han dado cuenta lo que acaba de caer, chicos? Acaba de caer un componente. El segundo componente que nos faltaba. Ya no nos falta ningún componente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver. Examinamos. Esto de aquí tiene aquí un espacio y con este espacio vamos a poder abrir los generadores y con estos generadores, GG.
Combinamos con esto. Sí, obviamente lo vamos a combinar. Chicos, necesito guardar la partida. Obtén la tarjeta llave del engranaje. ¿Qué? Obtén la tarjeta llave del engranaje. Componente eléctrico. Has obtenido... Ah, ya lo he hecho, pues ya lo he hecho. Y ahora me tengo que ir... Huir de este... Acosador. Ah, no, no es el acosador. Es otro que no es el acosador. A ver, vamos por partes. ¿A dónde me tengo que ir ahorita? Tengo que irme a la oficina de Star, que está en segundo piso. Y para subirme a la oficina de Star, tengo que pasar por la biblioteca. Estaba en la biblioteca. Y ahí justamente está. ¿O no? No, no, esa no es la oficina de Star. Sala de espera, tejado. Biblioteca, almacén, biblioteca. No, no, volcón. ¿Dónde está la oficina? Creo que es esta. A ver, ¿qué dice aquí? Cuarto de reservación, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ah, sí es aquí, sí es aquí. A ver. Voy abajo. Voy a la sala de revelaciones. Mato a este chucho. Quieto, Nerón. Quieto. Uy. Por favor, dime que por aquí no está el Némesis. Ah, no, no, espérate, espérate, espérate. Creo que es por aquí. Llámeme loco. No, está cerrado. ¿Cómo no? Tenía que estar cerrado, ¿no? Hoy estoy de spam. Sí, más bien, muchas gracias, Divito. No, así, bueno, sí tengo armas infinitas, pero dijimos que no lo íbamos a utilizar por lo que creemos que es un poquito trampa. A ver. Déjame ver dónde estoy. A ver, tengo que irme. Hacia donde estoy yendo, estoy yéndome bien. Hacia donde estoy yendo, estoy yéndome bien. Casi estamos cerca, gente. Casi estamos cerca de nuestro destino. Qué intenso el Némesis. Intenso el hombre. PC. ¿Dónde está la PC? ¿Qué escucho por aquí? ¡Un Foxy! Solo utiliza la Magnum. Pero la Magnum tenemos que encontrarla, supongo. A ver. Esto de aquí. Examinamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué encontraremos en este UCB? Cosas raras. Cosas. Cosas que no deberíamos ver. Pero igual la vamos a ver. Hola, Kale, ¿cómo estás, bonito? A los tiempos, Kale. Gracias, brother. Gracias. Gracias por estar un ratito aquí. Me acabo de sacar el UCB sin querer queriendo. La Magnum he visto que lo utiliza más con Némesis ya que hacen bastante daño. Uy, me jugué a asustar. Muchas gracias que le puedo compartir mi vida. Y así, gente. Es... ¿quién está hablando de la Magnum? Aquí mismo tenemos la Magnum. Que no la hemos tenido que conseguir de otra manera. Tenemos la Magnum, chicos. La Magnum. ¿Y qué tenemos aquí? Carta Stark. A mis colegas de Stark, ¿cómo os va en la comisaría tan anodina? ¿Qué? Tan anodina. ¿Qué significa eso? ¿Aguantando el tipo contra el viejo Irons? Pues yo acabo de volver de una cita con una tía buena. Ok, os imaginaréis lo que hicimos bajo su enorme paraguas. No sé qué. Europa es alucinante. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Quizás amplíe mis vacaciones otros 6 meses. Barry, ni se te ocurra presentarte aquí. No querrás hacer llorar a las chicas monas. ¿Verdad? Ya me ocupo yo de las nenas. ¿Qué? ¿Nico? Jill, sí, Claire contacta contigo, dile que estoy bien.
Jill, si Claire contacta contigo, dile que estoy bien. No me digas que su hermano de Claire no está aquí. No me digas que Chris está en... ¿En dónde está? A ver. No estaba en la comisaría cuando todo esto ocurrió. Chris está en... ¿Dónde está? Acaba de decir. Na, 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 na. Italia, supongo, ¿no? Europa, ahí está. Europa, Europa. A ver, yo no. Ya no. Ya que no hay muchas balas de la mano, sí, eso es cierto. Esa nada más se utilizará o procura utilizarla nada más cuando vayas a enfrentarte a Némesis. ¿Le sorprende que yo a los 7 años de Némesis le decía Necisne? ¿Qué? Porque era tartamudo. Ah, bueno. Ah, bueno, eso tiene mucho que explicar. Pero no te preocupes, hijo mío. Yo también soy así. Incluso peor. No hay nada más aquí, ¿no? A ver, cambiamos de pistola. Y ahora sí. Nos vamos. Y agarro la tarjeta. Si se dan cuenta, gente, la tarjeta aún no sirve. Aún no sirve la tarjeta. ¿Para qué nos servirá? Es una pregunta muy importante. No sirve. No, no, no sirve nada más para aquí. Pero lo que sí nos sirve es el Némesis que ahorita va a venir con todo a romperme la puerta en la cara. ¿Cuánto te falta para poder comprarte el micrófono? Uf. Actualmente tengo un 30% listo y el otro 30%, el otro 70% me falta completarlo. Chicos, corran, 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 corran. Soy hermosísimo. No puedes ante mí. No, otro chucho. Chucho de Michi. Chucho de Michi. Adiosito, chucho. Ten un bonito día. Ten un bonito día, chucho. No quiero hacer nada. Yo ya me hice. Ojito, ojito, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Ay, me acabo de dar una vuelta absurda, ¿no? Sí, me acabo de dar una vuelta absurda, me acabo de dar una vuelta absurda, me acabo de dar una y me falló la última escopeta. Con... A ver, chuchu. Me acabo de dar una vuelta absurda, gente. No me lo creo. No me lo creo. ¡Ay! A ver, ¿para dónde tengo que ir? Hacer recuperaciones de frente. Tengo que irme de frente. ¿Qué más que eso tenía que hacer? No tenía que hacer nada más. La única cosa que me piden hacer y la valoro. Cinco ojos de Azumaki. Azumaki. ¿Qué manera? No me lo creo. Marvin. Aléjate de ahí, Marvin, que no te quiero hacer nada, Marvin, porque eres así, Marvin, quiero guardar la partida, Marvin, porque te metes al medio de mi guardada. Señor acosador, por favor, déjeme en paz. Es que si muestras las patas traerás mucha gente. ¿Cómo? Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Señor Marvin, por lo que más quiere usted, aléjese de la zona de guardado. Ahí está. Guardamos, gente. Ahora sí, chicos. Ya hemos guardado la partida. Así que por aquí le vamos dejando con el señor del saco en nuestra espalda. A ver, gente. Espero en serio les haya gustado el directo de hoy día. Sé que no estamos corriendo ahorita de Némesis, pero como ya guardamos la partida, digamos como que ya completamos la misión de hoy día. Así que antes de irse, gente, si fueran tan amables, espérense un momentito que me gustaría hostear a alguien. Si fueran tan amables, dele tres tiros con la Magnum para que no te moleste. Pues no tengo municiones con la Magnum, no tengo municiones con la Magnum. A ver, esperen. A ver, chicos, hoy día el hashtag ya no va a ser Nico me pega. Va a ser Nico sacó el fierro. O si no, Nico sacó el fuá. Ese va a ser el hashtag de hoy día. Nico sacó el fuá. Cuando vayan al directito del chico o de la chica,
Dicen, Nico sacó el fuá. Ya el otro entenderá varias cosas, así que si entiende cosas malas, ahí estaremos para verlo. A ver. El que vamos a usar se llama Escorpión. A ver, reiniciamos, actualizamos, chicos. Más bien, antes de que se vayan, ¿qué les ha parecido el directo de hoy día? ¿Fue un poquito tarde eso sí? ¿O qué hora es ahorita? ¿Ahorita son las 12? Son las 12, brother. Son las 12. ¿Tanto me he demorado? Me he demorado demasiado. A ver. No, por aquí. Podemos seleccionar. Y estamos, gente. Estamos que nos vamos. Se llama Scorpio. Vale, no, no se olviden, gente. Nico sacó el fuá. Nico sacó el fuá. Y bueno, gente. Me voy despidiendo. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, mi querido amigo Khaled. Muchas gracias, Marco. Bienvenido a la familia, más bien, Marco. Vamos aquí con esto.